Buenas gente, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos acá en el FIA 1, a punto de salir a buscar la moto. Por fin la Twister vuelve al canal. Este bueno, me guardo un montón de sentimientos. Ya van 7 o 8 meses que no tengo la moto. Fueron unos meses bastante complicados, eh, bastante malos. Una racha de mala suerte muy larga, básicamente. Fueron ocho meses de, de puro sufrimiento, porque bueno, ustedes no lo saben, pero he esperado este momento de volver a tener la moto primero para poder sentirme un poco cómodo yo y poder expresarme específicamente con ustedes. Y bueno, le debo disculpas y me debo disculpas a mí mismo por mucho daño que me he hecho y por muchas malas ideas que, que he tenido que transcurrir básicamente. Bueno, voy a hacer una mini historia de todo lo que he pasado y lo que he vivido. Este, básicamente, cuando se me rompió la moto, a las dos semanas se me rompe la caja del auto también. O sea, se me rompió la caja de la moto, a las dos semanas se me rompe la caja del auto. ¿Cuál fue mi mayor problema? La economía, porque yo vivo de la moto. Este, vivo de mis otros trabajos, pero no me alcanza para solventar todo. Porque básicamente yo eh, estuve viviendo solo, eh, o sea, con mi pareja, eh, me había independizado y tenía que mantener la casa, mantener el auto y mantener la moto. Y a la hora de no tener el auto y la moto tuve que elegir. Eh, arreglé el auto por comodidad. Y digo, bueno, la moto eh, se puede solventar de otra manera y con otras cosas tenía la sanelita, tenía... El auto también para grabar algún que otro video y motos había en todos lados. Pasó de que el auto no lo dejaron bien, se volvió a romper la caja, tuve problemas en el embrague, un montón de cosas que no, no tenía previstas y bueno, básicamente lo tuve que vender y ahí viene la Titán. Cuando tuve la Titán fue el momento, más o menos, mmm, trato de imaginarlo de que yo llevo la moto al taller del zurdo bueno básicamente después de todo ese traqueteo me quedo sin dinero se atrasan un montón de cosas yo compro lo que puedo en ese momento de repuestos pero bueno eh, hice lo que pude en el momento compré la titán me puse a trabajar un poco porque básicamente no tuvo la repercusión que yo esperaba y el leo en ese momento se había ido al campo tres meses eh, o dos, no me acuerdo, y bueno, fue muy complicado grabar videos y yo sentirme bien emocionalmente porque básicamente pasaron muchas cosas más personales, pero bueno, traté de tener un equilibrio y no pude. Eh, cuestión de que yo al momento de tener que viajar, como vieron, yo había preparado la titán de viaje, le había puesto unas, unas bauleras, qué sé yo... Y desde ese momento, básicamente no hubo más video. ¿Por qué? Porque yo tuve un accidente ese, ese día que yo viajé eh, con la Titán. Bueno, pasó de que agarré viaje para el lado de las sierras porque tenía que ir a hablar unas cosas con, con familiares míos, eh, mo motivos personales. Así que, bueno, cuando estaba yendo, la cubierta de atrás reventó porque uno había puesto una, una cámara con. Cu con una cámara en una cubierta que no era para tener cámara, se me llevaba sin cámara, estaba toda mal armada la moto. Yo no lo había visto, no lo había previsto, no era que la goma estaba lisa. Se reventó la cubierta de atrás y se me salió de, de, del, del talón, digamos, salió de la llanta. Eh, cuestión de que yo caigo a más o menos 100 kilómetros por hora, estaba con mi novia, eh, la moto la salvó. Eh, mi pierna y, la, y, los, y las bauleras nuevas que había comprado, y mi novia ca, cayó encima mío. Bueno, tuve bueno, más o menos para mostrarle un poco, tengo cicatrices, o sea, me raspé todo básicamente. Y eso que tenía la campera de viaje que la tengo por acá, este, que bueno, básicamente tiene sus, sus marcas. Bueno, ahí podrán ver un poco que bueno, desde el día del accidente no lo usé más. Como ven, o sea, me salvó el codo. El codo me salvó el hombro, me salvó la espalda. Yo caí de pecho. Bueno, muchas cosas que pasaron. El casco no se, le, no se hizo nada, no pude ni, ni poder comprarme otro casco. Así que pasaron muchas cosas. Yo desde que me caí empecé a agarrar un miedo tremendo a, a imperfecciones. Me volví un poco más explícito en todo lo que es la moto, traté de no, no soltarme tanto, de no o sea, pasar esas cosas, porque básicamente era un fin de semana largo y venían 700 autos míos. O sea, yo tuve suerte de que no me pisaron, de que no me morí básicamente, y no, no fue una joda chica, fue algo bastante preocupante. Casi me pierden básicamente. Eh, Hoy lo tomo como anécdota, como enseñanza, pero en ese momento la pasé muy mal. Quería dejar el canal, quería dejar todo. No lo conté, no me animé. Eh, fueron muchas cosas porque básicamente mi novia también iba conmigo. Y bueno, empezaron muchos problemas después de eso. Yo vendo la Titán, compro el FIA 1, todo apurado. Este. Dejé de lado la moto, como lo pudieron ver, porque básicamente no sabía si seguir haciendo contenido de moto. Digo, bueno, me cambié lo del auto, no funcionó, o sea, en mi cabeza no funcionó. Capaz sí funcionaba, pero si le ponía más empeño. Eh, me quedé un vacío existencial al no tener la Twister, al no haberla terminado. Después le puse un poco más de gana a la Twister, empecé a enviar un poco más de dinero y empecé a agrandar el presupuesto para, para muchas cosas. A lo que pasaron muchas, muchas otras cosas, o sea, perdí a mi abuela. En todo este transcurso, hace poco, a inicios de septiembre, eh, bueno, ya falleció. Muchas cosas emocionales que Que me hicieron bastante mal, por así decirlo. Y últimamente traté de, de enfocarme en lo que a mí me hacía bien, que es la moto. No hay otras palabras para describir lo que yo tengo que hacer y creo que quiero y... Estoy seguro que quiero seguir con la moto. Quiero comprarme un buen equipo. Eh, quiero empezar a hacerlo más profesionalmente. Quiero cuidar a mis amigos. Quiero cuidar a, a todas las personas que, que conozco y suscriptores. Que esto no es una, una payasada. Esto es en serio. Si tienen que comprarse un casco, comprenselo. Me salvó la vida, básicamente. A mí y a mi novia. Yo a mi novia le tuve que vender el casco porque básicamente estaba rayado y ya no... El de ella no, no servía. El mío todavía no puedo, no puedo económicamente, así que nada. A, a ella tiene prohibido subirse a una moto hasta que no, no compremos un casco nuevo para ella. Después seguirá el mío. Y nada, después de esa pequeña introducción, que fueron 7 minutos largos de introducción, pero bueno, quería que ustedes supieran por qué demoró tanto. Y de mi parte les debo una disculpa chicos porque no les dije nada, eh, no sabía cómo explicarme, cómo expresarme. Pero bueno, hoy ya me siento un poco más cómodo y ya vamos a estar saliendo para, para buscar la Twister. Esto se va a dividir en varios episodios, básicamente no va a ser un video largo. Eh, ahora vamos a ir a buscar la Twister, vamos a llegar a teopugio, voy a mostrar cómo quedó básicamente. Y, y vamos a ver hasta dónde llega. Porque básicamente no pensé muy bien en, en la dinámica de los videos. Pero ahora, como ven, está lloviendo. O sea, básicamente está lloviendo, el día está horrible, este, pero yo necesito buscar esa moto. Así que eh, recién salgo del, traba del trabajo, me escapé básicamente. Y voy a buscar la tuista. Así que bueno, acompáñenme en el viaje, vamos a tomar unos mates y vamos a llegar y vamos a ver cómo quedó. Bueno, gente, ya estamos acá en el taller del zurdo. Este, bueno, la estamos capturando, La moto no la pudieron subir al banco de prueba porque el zurdo anda medio kilombado todavía. Igualmente, no se puede subir al banco de prueba porque hace falta asentar la moto. Está haciendo un frío de cagarse, así que me cae el frío la vuelta. Este, vamos a ver cómo, cómo va quedando todo esto. Tengo una pequeña sorpresa con Paolucci. Queríamos probarle un nuevo escape. Este, todo de acero inoxidable Pero bueno, lo vamos a estar mostrando pero no lo, vamos, no lo vamos a estar probando obviamente Así que nada Acá va a terminar este primer, episodio, este primer episodio Ya el próximo va a ser volviendo y asentando la moto Así que nada, nos estamos viendo la próxima gente Hasta luego